esta noticia mundial, internacionalmente manejada a través de todos los medios y nacionalmente, el rechazo contundente a esta nueva escalada agresiva del imperialismo estadounidense. Y tenemos que destacar que es una nueva escalada, puesto que ha sido el propio presidente Barack Hussein Obama el que ha tomado entonces hoy por hoy las riendas, como se dice en criollo, de la agresión contra la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, el PCB y la Juventud Comunista ha programado, ¿verdad?, una ofensiva nacional e internacional contra la agresión estadounidense. Hemos venido desarrollando desde hace ya más de 3 meses acciones contundentes de calle en todos los estados contra la agresión imperialista. Y específicamente ahorita, ante la recolección de las 10 millones de firmas, hemos estado entonces desplegados a nivel nacional, Juventud, Partido Comunista, con las organizaciones sociales, con las organizaciones populares. Uno de los ejemplos, pues acá en Caracas tenemos ya 2 semanas en todas las barriadas. Este viernes estuvimos en Antímano con una acción contundente, con parodias, con pintas en los carros, con recolección de firma, volanteo, agitación. Tuvimos también en los Magallanes de Catia, en la Plaza Bolívar el sábado, con una acción bien importante, aunada a la acción de todas las UVC, de los movimientos populares y del gobierno en general, que se ha venido manifestando con acciones de grandes movilizaciones, como fue la reciente de Corpoelec y de los trabajadores de petróleo. Esta acción nacional ha evidenciado el tránsito unitario de todo el pueblo venezolano contra la acción imperialista, dejando muy mal parado a la acción apátrida de los sectores de la mesa de la ultraderecha venezolana, que no es otra cosa sino los lacayos del imperialismo yanqui, los títeres del imperialismo yanqui. Ha trascendido más allá de la militancia político-partidista la unidad patriótica en defensa de Venezuela. De tal manera que hoy nos encontramos, cuando estás recogiendo la firma, que hombres, mujeres y jóvenes en general, que pudieran tranquilamente, porque esto es un país democrático, no estar de acuerdo con el movimiento pues, que desarrolla y la política que desarrolla nuestro gobierno, y sin embargo, ante la acción contundente, agresiva del imperialismo, firman en unidad de acción para la defensa de la patria. Queremos destacar que nosotros hemos desarrollado, acá está ante las cámaras, un afiche que vamos a empezar ya a colocar en todas las calles de Caracas y del interior del país, ¿verdad?, de toda Venezuela, de la unidad patriótica antiimperialista. ¿Quién más que Simón Bolívar para ser la ficha pues, de ejemplificar esta acción antiimperialista? Queremos anunciar que dentro de estas acciones nacionales tenemos el jueves 26 un piquete de Juventud Comunista y Partido Comunista de Venezuela ante la ONU. Vamos a entregar un documento y vamos a exigir a este organismo, el cual tiene entre sus objetivos fundamentales el de garantizar la paz en el mundo, vamos a exigirle su pronunciamiento, ¿verdad?, contra la agresión yanqui, su pronunciamiento por garantizar la paz en Venezuela, que es decir, garantizar la paz en América Latina y el Caribe. Entonces, allí vamos a estar. Invitamos a los movimientos sociales, a los movimientos populares, a las y los trabajadores a unirse a esta acción. Igualmente queremos una vez más
informar, ¿verdad?, la acción que la hemos denominado acción de día, perdón, Día de Acción Mundial de Solidaridad con la Revolución Venezolana. Y entonces ya están, ¿verdad?, en circulación los flyers, ¿es que se llama, no? Los flyers. En la propuesta de afiche. La propuesta de afiche, ¿vale? En inglés y en castellano, de este Día de Acción Mundial. Esto va a ser el 19 de abril. Entonces, allí estamos contando con diferentes organismos internacionales, tales como la FSM, la Federación Sindical Mundial, la cual aglutina a más de 90 países de los movimientos obreros y trabajadores, la Federación Mundial de Mujeres, la FEDIN, que también ha estado presta a esta acción de solidaridad, igualmente la Federación Mundial de Jóvenes Democráticos, que los tuvimos acá una representación no hace mucho acá en Venezuela, a la OCLAE, al Consejo Mundial de la Paz, también al Movimiento Continental Bolivariano y a los partidos comunistas y partidos obreros y de trabajadores a nivel mundial. De tal manera que el 19 de abril vamos a tener esta acción de solidaridad mundial con la Revolución Bolivariana. Acá en Venezuela, el Partido Comunista va a proponerle al Polo Patriótico, ¿verdad?, una gran jornada en el marco de esta fecha patria, la cual adelantó, trazó los lineamientos de la liberación de Venezuela contra el Imperio Español, para hacer una gran jornada de calle a donde todos estemos allí en esa acción, aunados a esa acción mundial de solidaridad. Queremos destacar también, igualmente, como lo ven acá, parte de la recolección de firmas, el buró político del Partido Comunista, como evidencia pues, de esta acción, ha firmado los cuadernillos y estamos entonces desarrollando conjuntamente con los partidos del proceso, con el PSU, con el PPT, con todos los partidos que estamos luchando por garantizar la paz en Venezuela, esta acción contundente de recolección de firmas. Y esperamos que el 10 y el 11, en esta Cumbre Internacional de las Américas, podamos entonces entregar, estamos seguros de ello, de más de 10 millones de firmas para exigir al gobierno estadounidense, a su presidente Barack Hussein Obama, que derogue el decreto contra la República Bolivariana de Venezuela, contra Latinoamérica, contra la paz latinoamericana y caribeña.